Overlord, 110. Request picture. Overlord, picture, single group, at bullseye, 056, 4100, at 21,000. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que siguen este canal. Voy a empezar a hacer unos cuantos reviews referente a un modelo determinado de aeronave. Se trata del Boeing 737-800 Serie MAX, perteneciente a Airbus. Bien, como vosotros estáis acostumbrados a bajar este modelo, yo lo tengo prácticamente modificado, no lo tengo exactamente igual como el que tiene el foro. Hay cosas que a mí me gustan y hay cosas que a mí no me gustan y hay cosas que yo no veo utilidad. Entonces pongo las que yo creo que me es conveniente y otras las elimino para que pueda hacer lo que son los video tutoriales. Prácticamente también ocurre con los que son los escenarios. En los escenarios yo acostumbro a hacer modificaciones, elimina cosas, acrecenta cosas, darle un toque más real, y también las utilizaciones de mallas. Entonces procuro de que los efectos visuales sean lo más parecido a la verdad. Una de las cosas que no me acompaña mucho últimamente es lo que es la gráfica. La gráfica me está viniendo poco corta de todos los complementos que le estoy añadiendo para convertir vídeos en 4K, que es una media de 3840 x 2180. Los procesadores que estoy utilizando me vienen un poco cortos. Y no solamente eso, sino ya la memoria gráfica también me viene un poco corta, dándome unos calentones, e incluso a la fuente de alimentación me está faltando también vatios. Empecé con pocos gráficos, pero he ido poco a poco aumentando la calidad. Y a veces hay un momento que tengo una bajada de frame, pero es debido a que los vídeos van todos en 4K. Yo desde los primeros vídeos empecé en alta definición, pasé a 4K y más adelante, para el año que viene, quizá pase ya a 8K. Ya intentaré cambiar lo que es de equipo, intentaré, ya tengo hecho unos presupuestos ya con tarjetas de gráfica de 16 GB y una serie de procesadores un poquito más avanzados de lo que tengo. Yo tengo lo que es de 8 generación, prácticamente el último, pero quiero actualizarlo. Entonces para el año que viene quizá ya tengo ya la configuración terminada. Vamos a realizar, digamos, un review referente a un plan de vuelo que vamos a empezar por Lima Eco Papa Alfa, que es de Parma. Luego nos vamos a acercar hasta Lima Eco India Bravo, que es de Ibiza. De Ibiza iremos para Lima Eco Vito Charlie, que es de Valencia. Y de Valencia ya tomar rumbo Lima Eco Bravo Lima, que es Barcelona. Pero prácticamente ya de Barcelona, ya una vez la salida, yo ya corto el vídeo porque son muchas horas. Entonces yo ya tenía hecho un plan de vuelo de solamente de Lima Eco Papa Alfa hasta Lima Eco Vito Charlie. Pero pensé hacer, digamos, una parada técnica entre lo que es Parma y Valencia, justamente sobre Ibiza. Una parada técnica
de abastecimiento y prácticamente rompiendo lo que es el plan de vuelo que tenía previsto. Yo hice un plan de vuelo y estando sobre lo que era el revío, me ocurrió hacer una parada técnica, cómo salir, digamos, de ese plan que yo tenía, hacer una desviación, aterrizar, luego salir y con destino ya a Valencia. Bien, pues el que yo utilicé, el plan que yo utilicé, me fui justamente a la página de Insignia y ahí hice, digamos, una recopilación de un plan de vuelo sobre lo que son las aerovías. Y aquí prácticamente las que yo aquí me he basado, esas están actualizadas. Creo que son de hace 2 meses, dentro de lo que cabe, son 2 meses. Y entonces lo que yo hice fue un plan que al principio este fue el que yo tenía imaginación, que era la salida de la CIDE desde Lima Eco Papa Alfa. Esta de aquí me fui para Barak y luego ya cogería lo que es la Espalma Unión November 733, que es prácticamente una línea recta. Después Ichupa, Argor, y ya para Argor 2B ya empezaría lo que es la CIDE. Y ya entonces ya la última será la Mulat. Aquí tenía todo el plan ya planeado, pero a mitad de camino ya cambié lo que fue el plan. Entonces voy a hacer unos cuantos reviews referentes sobre este vuelo. Bien, entonces lo que primeramente he realizado es la salida de Lima Eco Papa Alfa. Aquí cojo esta aerovía. En este punto ya hago lo que es la aproximación. Luego hago lo que es la Star de Ibiza. Y después, ya una vez que hago todos los proyectos, pues aquí me bajé en la carta por donde puedo yo hacer las entradas o salidas. Una vez que estando ya lo que es la parte de Ibiza, entonces ya hice, digamos, este trayecto. Vine por acá, en este punto, ya me vine. Y estando aquí, ya cambié. Hice un giro, cambié de lo que es de autovía, pasé a esta de aquí, y aquí ya hice lo que es la Star. Entonces, prácticamente, aquí ya conseguí lo que son las cartas de aproximación. Esta corresponde a lo que es la de Valencia. Aquí lo más interesante es que cuando se viene por otro radial, hay que hacer unos cuantos movimientos para entrar justamente por aquí, y aquí llega hasta el punto de aterrizaje. Aquí tengo lo que es también la carta de los techos, a qué altitud, a qué velocidad debo entrar. Empezamos a 4.000 pies, 3.500, después ya pasamos a 2.500, en fin, aquí entonces ya a 2.000, y ya entramos lo que es el procedimiento de justamente todo esto lo vamos a hacer en un video tutorial. ¿Qué más tengo por acá? Aquí ya es prácticamente la carta de aproximación, por donde justamente por aquí, yo entraría por aquí, después me iría acercando, me centraría en el centro y vendría por acá. Esta también es otra carta ya de más aproximadamente.
Estas son aerovías, estas son otra aerovía. Entonces, claro, si vienes por aquí, pues tiene que ser el aquí y entrar por acá. Y si viene por acá, lo mismo, entra, viene por acá. Esta no aconsejo, esto ya es para los que son para son helicópteros. Entonces aquí no nos serviría. Aquí entonces, una vez que ya llegaría a lo que es Valencia, entonces ya cogería hacia el destino de Barcelona, cogería esta aerovía, en este punto ya cambiaría, en fin, ya seguiría, pero yo ya llegando por aquí ya corto y termino lo que es el vídeo. Como veis por acá, muchos vosotros veis que son muchas aerovías, pero no sabéis cuál debería coger. Es muy fácil, ¿ves aquí la flecha? Esta es de este sentido, ¿eh? Esta que ve aquí la flecha viene por este sentido y esta viene por otro sentido. Entonces hay que seguir lo que son, ¿eh?, lo que son las flechas, ¿eh? Lo que no podemos coger una por aquí teniendo de frente con tráfico. Siempre que vamos a hacer un plan, debemos escoger los mapas si es techo superior o inferior. En este caso sería un techo inferior, menos altitud. Entonces tenemos que consultar justamente por dónde voy a coger, por dónde voy a salir. Entonces estos son los puntos que se puede cambiando. Yo quiero ir, vengo por aquí, quiero ir para, quiero por acá, yo vení por aquí y voy por aquí, aquí este punto, es decir, un punto de referencia, ¿eh? Entonces de aquí ya, si yo de aquí quiero pasar a este de aquí, pues en este punto pasaría a este punto, siempre buscando referencia para poder ir al destino, ¿eh? Todo eso se hace antes. En este caso, lo que me surgió es de que yo tenía el plan de salir de Lepa sobre la pista 24, pero a última hora te puede cambiar lo que la torre de control te puede cambiar y te dice, pues no, no va a salir por la 24R, va a salir por la otra, la pista que está en paralela. Y viceversa, ese salida contrario. Entonces te cambio completamente. Hay que tener todo también a mano, de que a última hora te pueden decir por una pista o por otra pista. Y tiene que tener lo que es la CIDE de una salida o de la otra, una STAR de una pista o de la otra. En este caso tuve que cambiar y hacer, digamos, un mayor recorrido. Más gastos de combustible, yo iba, digamos, al límite. Entonces decidí hacer una escala técnica y paré en Ibiza. En Ibiza hice el repostamiento de carburantes y entonces seguí con destino ya a Valencia. Bueno, ya vamos a pasar el primer vídeo, esta es la introducción. Y va a ser, digamos, primera parte, segunda parte, tercera parte, cuarta parte, en fin, una serie de vídeos. Total, el vuelo se realizó con las paradas, con las salidas y todo lo que son los pormenores, entre 2 horas 59, prácticamente 3 horas de vídeo. Entonces, yo he cortado un poquito, unos cuantos trocillos para ir economizando tiempo, para que no fuera tan largo los vídeos. Bien, eso es todo y ya pasamos a lo que el primer review sobre la serie 737 MAX de Sipo.